De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido, querido, quiero suscribir. La noche paranormal. Jonathan desde Villa Domenico, Avellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche paranormal. En dúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Trasnoche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hola Héctor, ¿qué haces? Te mandamos un saludo acá de Maquinista Sabio. Estamos disfrutando de la noche paranormal acá con mi mejor amigo y mi novia. Somos fanáticos tuyos. Aguante noche paranormal, loco. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andas? Toda la Rubén Consolaciones. Héctor, ¿sabes que estaba escuchando el programa de ayer, viste? Porque no llegué a escucharlo. Y estaba escuchando justo la, casi ya finalizando lo que es el programa, una mujer que estaba relatando que, bueno, que iba a llevar las cenizas de la tía, que al final no la pudo llevar. En el minuto 113, cuando vos decís, ahora puede descansar en paz, o escucho mal yo, se escucha una psicofonía. Fíjate, en el minuto 113 del programa de ayer, hoy es 23, o sea que el programa fue el 22. En el minuto 113, cuando vos decís, ahora puede descansar en paz, se escucha algo, pero se escucha re patente. Trasnoche paranormal. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidas una vez más al ritual de cada noche. Hoy es jueves 24 de junio del año 2021. Esto es Trasnoche Paranormal Original. Yo soy Héctor Gabriel Rossi. Me voy a quedar contigo hasta las 12 de la noche, hora argentina. Desde ahora y hasta la medianoche contamos historias reales en primera persona. Ya podés salir al aire, mandá la palabra vivo. Envía la palabra vivo al 11-2784-1073. La palabra vivo al 11-2784-1073.
2784-1073. Te llamamos por teléfono nosotros. Manda la palabra vivo, envía la palabra vivo ahora o en cualquier horario cuando estés escuchando esto, porque te llamamos por teléfono, combinamos con vos y nos contás tu historia al aire. Vivo al 11-2784-1073. Estamos en vivo a través de Radio Concepto 95.5 en tu dial, en toda la República Argentina, en su propia red de repetidoras privadas, la más grande de Argentina. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. Descarga la app de Bebana Radio, la radio del gatito de la buena suerte. Bebana Radio, con B larga las dos veces. Búscanos en App Store o en Google Play. Tu celu es la radio. También estoy en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, Héctor Locutor. Si estás ahí mirándonos en vivo, toca la campana de notificaciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Comenta debajo algo. Me ayudas un montón si dejas tu comentario y tu like. Y suscríbete a Bebana Radio para que podamos seguir haciendo este contenido. Efectivamente, hubo una psicofonía en el llamado de la oyente. Escuchen. Como que ahora sí puede descansar en paz. Ahora puede descansar en paz. Toda fe de que a mí me ocurrió eso. Que ya no estaba tranquila. Yo le digo lo de descansar en paz y esta mujer responde. Escuchen bien. Como que ahora sí puede descansar en paz. Ahora puede descansar en paz. Toda fe de que a mí me ocurrió eso. Que ya no estaba tranquila. Hay algo que le interrumpe. Toda fe. Se escucha, ¿no? Ahí. Fe. Justo cuando dice, yo le digo descansar en paz y ella habla de fe, una interrupción psicofónica en la llamada. Esto fue antes de ayer. ¿Qué escuchaste vos? 11-27-84-107-3. En Twitter, numeral trasnoche paranormal, numeral trasnoche paranormal. Te espero en vivo. Bienvenidos al ritual. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen, este es un adelanto. Esta es la historia real de los profetas de Trelew. En primera persona. Mi nombre es Enrique Reyes y soy médico psiquiatra. Trabajé bastante tiempo como particular, hospitales y clínicas generales. Pero lo que te vengo a contar hoy me ocurrió en el Hospital Neuropsiquiátrico Waldkolf de Trelew. Fue fundado por el médico psiquiatra galés Jan Waldkolf en 1923 para atender a la incipiente población local. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes, entre ellos el mismo Jan Waldkolf, llegado 20 años antes a nuestro país, hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población. Durante los primeros años, solo atendió el mismo Waldkolf, junto a no más de dos médicos residentes. Pero con los años, se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la Patagonia. Llegué a Waldkolf en 1984, a mis 27 años, desde Banfield. Hoy, a mis 63, no puedo creer lo que hice. Pero fui recién recibido hasta Trelew, sin recomendaciones y sin conocer a nadie. Ni siquiera había ido más al sur de Mar del Plata. Ni siquiera hice el viaje a Bariloche al terminar la secundaria, porque me tocó la colimba en el 75. Fui determinado, como si el mismísimo destino me dictaminase que trabajaría en el Waldkolf. Y así fue. Presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías y fui aceptado al instante. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. Solo un adelanto. Gracias a todos por estar con nosotros. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa para vos. Para vos que estás del otro solo lado. Un sí, adelanto. Señor. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Estamos en Twitter. Usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Si recién llegaste, recién empieza el programa. Escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Señoras y señores, vamos a abrir el consultorio. Hoy
Hoy es jueves, 24 de junio del 2021. Todavía es jueves. Un día en el que han pasado muchas cosas. Evidentemente, para esta fecha en la historia de la humanidad, siempre hubo una energía especial o un contexto especial. No voy a nombrar todas las efemérides del día de hoy porque no me alcanzarían las 2 horas de programa. Pero desde la muerte de Rodrigo y la de Gardel, el nacimiento de Messi, de Juan Román Riquelme, de Ernesto Sábato, de Fangio, tantas cosas ocurrieron un 24 de junio que tuvieron a protagonistas de la historia en diferentes rubros, que llegaron a ser ídolos, que evidentemente hay algo especial. 24 de junio, nombre Gardel, ¿no? 24 de junio y también el día de San Juan Bautista. Y también lo que nos va a anticipar ya antes de abrir su consultorio él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista. Y hoy abre su consultorio el maestro Antonio Las Heras en vivo. Hola Antonio, buen jueves. Muy buen jueves, jueves tan especial como bien estás diciendo. Mencionaste, yo soy escritor, no puedo olvidar, y vos ya lo mencionaste, que hoy es la fecha del nacimiento de Ernesto Sábato, a quien tuve la fortuna de conocer y con quien hablamos cada vez que pudimos comunicarnos, hablábamos de estos temas. Mira, le interesaba enormemente la cuestión parapsicológica, lo esotérico, sí, cosas que no todos conocen. No, claro, claro. Porque claro, en general lo que se conoce de Sábato, que era un tipo adusto, siempre enojado, le interesaba mucho todo el tema de lo esotérico. Y si ustedes leen, sobre todo, Abadón el Exterminador, también en Sobre Héroes y Tumbas, van a encontrar muchas cuestiones del campo esotérico, espiritual. Bueno, y también dijiste que hoy es el día de San Juan Bautista. Sí, claro. Quiere decir que en este mismo momento, y ya desde el atardecer, en distintas partes del mundo, la gente se reúne a hacer las famosas fogatas del día de San Juan, que simboliza la luz que se sobrepone a las tinieblas, la luz que saca las tinieblas. Y hoy tenemos un día de San Juan muy particular para los que les interesa el esoterismo. Ya se habrán dado cuenta porque es el día de San Juan Bautista con luna llena. Ah, y un día que por lo menos en aquí en Argentina, en Buenos Aires puntualmente, tuvimos un sol radiante todo el día. Mira, interesantísima la jornada, porque amaneció realmente horrible. Parecía así un día de lluvia. Sí. Amaneció con lluvia, se fue despejando completamente y se transformó en esta noche que sobre todo permite estos rituales esotéricos y espirituales que desde hace siglos se hacen para el 24 de junio. ¿Por qué? Porque el santoral católico pone el nacimiento, nunca se sabrá el verdadero, es una simbología, el nacimiento de San Juan el Bautista, el que bautizó al Maestro Jesús. ¿Por qué el santoral católico le otorga el día 24 de junio? ¿Por qué? Porque estamos hoy a 6 meses exactos de la Nochebuena. La Nochebuena. Qué simbólico, ¿no? Sí, sí, por eso digo, para los que les interesa la simbología y el esoterismo, hoy es un día clave. Estamos en vivo, es Antonio Las Heras. Y vamos a abrir, si te parece, el consultorio, Antonio. Por supuesto, acá estoy a disposición para escuchar y contestar lo que pueda. Primera parte, en un rato vamos a volver, pero primeras consultas. Y justamente, la primera tiene que ver con algo que ocurrió al aire ayer aquí en vivo con otro oyente que charlando conmigo me dice: Héctor, tengo algo que contarte, pero es para Las Heras. Le dije, bueno, contámelo, cortaremos de la grabación, de la cinta testigo del programa, este fragmento para que vos lo puedas escuchar hoy. ¿Estás listo, Antonio? Totalmente. Bueno, así comenzamos. A ver, te propongo algo, porque hoy no está Las Heras, pero yo puedo cortar este pedazo del programa de hoy y pasárselo mañana a Antonio para que él te dé una respuesta. Dame más detalles. A ver, contame de nuevo lo que pasó para que Antonio Las Heras pueda escuchar esta parte del programa. ¿Qué es? Contame linealmente lo que pasó. No, yo estaba en mi casa junto con mi amigo Dani. Estamos compartiendo unos mates, una tarde de verano,
En ese momento él me pregunta por mi papá, a quien lo habían asesinado hace 25 años atrás en un asalto. ¿Qué te pregunta? ¿Te acordás qué te pregunta él? No, él me pregunta si yo tengo alguna foto de mi papá. Uh-huh. Entonces yo le digo que tengo un cuadro en mi habitación. Entonces en ese momento yo le digo, espérame que voy a buscar el cuadro y te muestro la foto de mi papá. Entonces yo entro a mi habitación y cuando le doy el cuadro a mi amigo, él, bueno, él me lo entrega cuando ve la foto. Y bueno, cuando él me da el cuadro, yo beso la foto de mi papá y le digo, papá, te amo mucho. Y cuando beso la foto, se cierran las mamparas del balcón, se abren y se cierran, y las luces también se encienden y se apagan. Bueno, eso es lo que me pasó, ¿viste? Yo te quería contar lo que me sucedió. Dale, vamos a plantearle esto a Antonio y seguro mañana te va a dar una respuesta. Te mando un abrazo, tocayo, gracias por estar con nosotros. Mañana es hoy. Spinetta decía mañana es mejor, pero para nosotros el mañana del ayer es el hoy de hoy. Antonio. Típico fenómeno parapsicológico psiquinético, provocado por el mismo oyente y de manera inconsciente. Se da toda la situación que lo prepara el amigo que le habla del tema de la muerte trágica del padre hacía 25 años y entonces él va a buscar la foto y en toda esa situación el psiquismo profundo rememora y sobre todo el deseo de que de alguna manera el padre siga en este plano. Entonces el factor parapsicológico de la misma persona, en este caso del oyente, produce lo que en parapsicología llamamos fenómenos psiquinéticos, es decir, uh-huh, acción del factor parapsicológico en el mundo exterior. Y los dos ejemplos que dan son típicos, son de película de misterio. Sonidos, puertas que se golpean y los aparatos eléctricos que titilan o que se prenden y se apagan o que se interrumpen. Uh-huh. Típico. Eso lo produjo él mismo de manera inconsciente. Más consultas para Antonio Las Heras en el 11-27-84-107-3. Doctor, te quería hacer una consulta para el profesor Las Heras. ¿Qué significado tiene el soñar con una persona que está fallecida, que viene siempre a buscarte para pedirte de hacer un tatuaje con su nombre? ¿Qué significado tiene? Porque son sueños reiterativos. Esa es la consulta para el profesor Las Heras. Se le aparece un ser querido fallecido que le dice, tatuate mi nombre, Antonio. Qué lindo sueño que se puede analizar tan bien, breve, preciso y concreto, psicológicamente. Uh-huh. Típica manifestación de deseos. El sueño es un producto del psiquismo inconsciente, del psiquismo profundo. Demuestra que la persona, aún con lo, el tiempo que haya transcurrido desde que desencarnó el ser querido, sin embargo no ha podido hacer el duelo, no ha podido conformarse, no ha podido aceptar que ese ser querido no está más en este plano. Entonces, en el sueño, que el sueño se reitere, probablemente si nos está escuchando ahora, cuando entienda la razón del sueño va a dejar de producirse, en el sueño aparece la persona desencarnada que le dice, tatuate mi nombre, es decir, no me olvides. Claro. No me olvides. Pero eso lo está produciendo el mismo psiquismo de la persona porque dice, yo quisiera que siga acá, no olvidarlo, que esté presente, que abra la puerta como hacía antes, que podamos conversar. Bueno, eso ya no es posible en este plano, pero en sueños el mensaje es ese, no me olvides. Ahora, algo que dijiste que me llamó la atención, dijiste ahora que lo va a ser consciente, probablemente no lo sueñe más, ¿entendí bien? Claro, eso es lo que nos decía el sabio Carl Gustav Jung, cuyo campo de investigación nosotros hemos abrazado. Jung decía, un sueño que uno recuerda pero no ha sido interpretado, no ha sido descifrado, es como si uno va caminando por la playa, encuentra una botella y ve que adentro de la botella, que está sellada con el tapón, hay un mensaje de un náufrago y en vez de descorcharla y leer el mensaje, se va con la botella a su casa, la pone de adorno. Claro. Sí, tengo ahí un mensaje. El mensaje se sigue reiterando, la botella sigue ahí. ¿Cuándo va
a sacarse esa botella? ¿Cuándo va a dejar de tener interés? Cuando descorche y lea el mensaje. Entonces, todo sueño, cuando es interpretado, ya no se vuelve a repetir porque uno entendió de qué se trataba. Estamos en vivo y es Antonio Laseras. Antonio, en un rato vamos a volver con más consultas porque hay muchísimas, pero mientras tanto te invito a dar tus redes sociales para que se puedan conectar directamente con vos. Por supuesto, y además para los amigos que nos están escribiendo, no me olvidé de que hoy 24 de junio es el Día Mundial de la Investigación del Fenómeno OVNI. No me olvidé. Así que abrazo a todos los colegas y a todos los interesados en el tema. Hablando del tema, sobre mis investigaciones de OVNIs y de estos temas que estamos hablando, van a encontrar mucho material en mi página web, que es www.antoniolasheras.com, antoniolasheras.com. Y las redes sociales, en Facebook, Antonio Laseras, en Instagram, alaseras1, alaseras con el número 1 al final, y mi Twitter, @laserasantonio. Y es el maestro que está en vivo con nosotros, y en un ratito volvemos. Antonio, querido, te mando un abrazo, tomate algo, no sé si estás cenando, y volvemos antes de la medianoche. Sí, yo sigo escuchando el programa mientras me tomo aquí un té de yuyos. Muy bien, nos vemos en un rato. Un abrazo, chau chau. Antonio Laseras y vos del otro lado en vivo, 11-27-84-107-3. Tu consulta para Antonio en el audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. Y el video de Madrid. En Concepto 95.5. Mándanos un video al WhatsApp. La historia es real. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Super programa, super fuerte, en vivo y muchas historias. En vivo, estás ahí, hola, ¿cómo te va? Hola, hola Héctor. Hola, buenas noches, ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Sí. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, me quería contarles lo que me pasó hace 12 años atrás, más o menos. Uh-huh. Yo estaba ayudándole a una amiga a hacer la mudanza. Porque se iban a vivir a otra localidad. Uh-huh. Estábamos cargando en una caja todas sus cosas, en diferentes cajas. Y luego encontré, viste, un póster grande. Uh-huh. de San la Muerte. San la Muerte, ajá. Pero yo en ese entonces no sabía nada, era re inocente, no conocía lo que era ese santo, digamos. Y como a mí siempre me gustaron, viste, me gustó dibujar, porque yo dibujo muy bien, ¿viste? Uh-huh. Le pedí a mi amigo, ¿viste?, si me podía regalar ese dibujo. Eran esos que se compra, ¿viste?, de corriente. Esos que brillan todos, son 3D. Uh-huh. Y no me quería regalar. Le pidió a su mamá, porque era de su mamá. Y yo le insistía que quería, porque me gustaba, ¿viste? Y no me quería regalar hasta que después me regaló el póster, ¿viste? Y yo ese mismo día me voy a mi casa, ¿viste? Y le muestro a mi hermano, le digo, mira lo que me regaló acá mi amiga, le digo, ¿viste? Y ni bien vio eso, me dijo, no, ¿cómo vas a tener eso?, me dijo. Y yo no entendía por qué me dijo eso, ¿viste? Entonces agarré y le hice caso, o sea, y quemé el póster. Lo quemaste, ajá. Y yo lo que hubiera hecho es ya devolverlo nomás.
tendría que ir a devolverlo, porque había sido que la mamá de mi amiga era bruja. Uh-huh. Hizo mucho trabajo con ese, se ve que le prendió vela, ¿viste? Y acá va lo que me pasó. Acá empieza lo, lo feo. Ese día, como nosotros nos juntamos a jugar Play hasta tarde, y en esa época la Play 2 estaba lo mejor, sería, ¿viste? Uh-huh. Estábamos yo y un amigo jugando la Play, luego nos acostamos a dormir, él se quedaba a dormir en casa. ¿Cómo? Se entrecortó justo, se quedaba a dormir en tu casa y... Y como está en Formosa, hace mucho calor, en verano, él dice, podemos abrir la ventana, y bueno, vamos a dormir con la ventana abierta. Bueno, dormimos esa noche. Y a eso de las 2 de la mañana, yo me levanto, o sea, yo estaba durmiendo y salto de la cama, él me contó, se quedó sentado, mirándome, mientras yo gritaba, pegaba esos gritos, ¿viste? Y me rascuñaba, pero yo no era el que me rascuñaba, era algo invisible que me estaba atacando. Y había sido que esa entidad se enojó conmigo por lo que hice. Y era algo invisible, y luego yo agarro, le pego así, siento, o sea, no hay nada, pero yo siento que le toco algo y le pego. Sí. Y me larga, y me larga. Y sí, estaba la puerta cerrada, si no, salía corriendo para afuera. Y después de eso, me asusté, me reasusté y se me movía la cama, todo. Ah, bueno, o sea que había presencias y fenómenos poltergeist muy fuertes. Algo así, sí, porque se ve que se enojó conmigo, ¿viste? Porque quemé seguro eso. Dios. Intenté dormir y como yo tenía el cabello, o sea, la melena tenía yo, ¿viste? Y me acariciaban el cabello y todo. Pero yo no estaba dormido, yo estaba despierto en la Estabas cama. Estabas acostado en la cama, despierto, y sentías cómo te tocaban. Sí, el cabello. Y el otro día, o sea, eso invisible, yo el otro día revisé y me rascuñó todo. Esa cosa invisible. Me dejó todo marca en mi cuerpo. Dios mío. Che, impresionante todo lo que me contás. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros hoy. Gracias, Héctor, por comentar mi historia. Gracias a vos. Chau, saludos. Estamos en vivo. Super Trasnoche Paranormal Original de jueves. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. En mi cuenta de Instagram están los nuevos videos. 2 en 1. Un video de otras hamacas que se mueven solas, pero que parecen tener un peso de alguien invisible, y además la foto de una entidad que aparece arriba de un perro. Es muy fuerte. Está en mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK. Métete ahora, déjale un comentario, etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Compartí el video de Instagram en tus historias. Me ayudas un montón para el algoritmo. @HéctorLocutorOK. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Saludo a todos los oyentes. Les quiero contar mi historia. Yo cuando era chico vivía al frente de una casa, de un chalet que era gigante. El terreno, la casa era chica, pero siempre estuvo abandonada. Cuando yo pasaba por el frente de esa casa, más un lugar para que se ubiquen, en Venado Tuerto. Cuando yo, es el sur, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, está entre el límite de Córdoba y Santa Fe, ahí nomás. Yo pasaba pues por esa casa y se escuchaban golpes. Me acuerdo que era chico y pasaba eso a las 7 de la tarde, que volvía de jugar y se escuchaban como platos que se caían. Bueno, la cosa es que en esa casa, lo más extraño es que siempre entraba gente, o sea, la alquilaban, y como la alquilaban, se iban. Y así fue por muchos, muchos años.
Incluso ahora en la actualidad la casa está, vos entras a Google Maps y está con el cartel de alquiler. Siempre esa casa está vacía. Lo que más llama la, lo que más puede llamar la atención de ahí es que yo tenía un amigo, me hice amigo de una familia, junto con mi viejo, me hice amigo de una familia que vivía ahí, que la había alquilado, y esa familia, el muchacho nos contaba que no podían dormir, que a la noche sentían ruidos, golpes, se le corrían las sillas, se le quemaban las luces, se le rompían los motores de la bomba de agua, y todo el tiempo, estaban todo el tiempo arreglando cosas, y más que a la noche, los ruidos de la casa. Bueno, ellos me decían que no se podían ir porque lamentablemente no tenían plata para alquilar otra cosa y tenían dos nenas chiquitas. Y bueno, entonces tuvieron un tiempo hasta que pasaron un par de años y se pudieron ir, digamos. Pero esa casa hasta el día de hoy sigue vacía y cerrada. Y la verdad que cuando yo paso por ahí de noche, cuando suelo pasar, porque ahora vivo en Córdoba, cuando suelo ir y paso y eso, la verdad que me da un escalofrío por el tema de todo lo que pasé cuando era chico ahí, ¿no? Bueno, un saludo, muchas gracias, muy bueno tu programa, quería compartir esto nada más. Trasnoche paranormal. Gracias, querido, gracias a todos porque ustedes hacen el programa conmigo. Héctor, buenas noches. Muy buena la radio. Aquí la escuchamos, siempre en servicio en Cañuelas. Sigan así, soy el oficial. Saludos a mis camaradas, Landriel y Moyo, que se cagan todos al escuchar las historias. Hola Héctor, me llamo Franco. La historia que tengo para contarte, no sé si es paranormal, pero es interesante. Mi madre tenía un hermano llamado César. Sería mi tío. Yo nunca lo llegué a conocer, lo asesinaron en una esquina de la ciudad, en donde vivo actualmente, Reconquista Santa Fe. Lo mató un tipo que, según parece, salía con su mujer. Al pasar esto, mi madre no dejaba de llorar. Ni una sola noche, pasó mucho tiempo y ella, estando en Rosario y como todas las noches, lo volvió a llorar hasta dormirse. Esa noche tuvo un sueño. Ella iba caminando por una calle de Reconquista, creo que era de noche, y detrás de un árbol salió una sombra que la asustó. Ella pegó un grito, pero se dio cuenta y a la vez se calmó, viendo que era su hermano César. Parece que volvió para decirle: «Eu, negra, déjame ir. Yo no me puedo ir tranquilo si vos no me dejas ir. Te amo mucho, pero es hora de que me dejes ir». Mi madre cuenta que le dijo que no quería, pero al menos tuvo la oportunidad de darle un último abrazo que se sintió real. Tal vez lo fue, pero en otro plano. Al despertar se sintió mejor, como si se hubiera sacado algo de encima. Tal vez las ganas de poder decir adiós a su hermano, ya que no lo pudo hacer en vida. Desde entonces, ella pudo volver a dormir sin llorarlo. Quizás esa noche él fue a desatarse. Creo que hay almas que a veces no quieren irse y otras que no dejamos ir. Un abrazo muy bueno y grande. Gracias por estar. Tengo muchas historias. Hola Héctor, ¿qué tal? Te quería contar esto que me pasó, que no fue normal. Nunca me pasó. Cuando estaba escuchando tu programa el jueves pasado y después puse en pausa y dejé cargar un rato mi celular. Después de 2 horas por ahí empieza a sonar tu programa. Yo le puse a cargar y le puse pausa a tu programa, ¿viste? Después de 2 horas por ahí que puse a cargar el celular, se prendió solo y empezó a sonar. Y eso me asustó mucho. Yo estaba sola acá en mi pieza y me asusté mucho. Soy muy fanática de lo paranormal, la verdad. Me gustan las películas de terror, todo eso. Y no sé cómo pasó eso. Me dio mucho miedo, nunca me había pasado y no es normal. Y para reproducir, se tiene que desbloquear el teléfono y poner reproducir, ¿viste? Bueno, eso te quería contar. Soy Oriana de Formosa,
Muy bueno tu programa. Todas las noches escucho. Gracias por dejarme compartir mi historia. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona. Hola Hugo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Gracias por estar ahí. Queremos escuchar tu historia. Bueno, esto es pasó hace poco. Yo trabajo en una cuadrilla de pintura y fuimos a trabajar a un colegio. Cerca de una rotonda que hay acá, un colegio que antes era militar. Uh-huh. Y bueno, estuvimos pintando una parte que se llama Zoom, que es donde está el teatro, y ahí ve un piano, y nosotros nos tuvimos que correr para pintar, porque si no, no podíamos entrar. Y lo corrimos y ya teníamos información que se había manifestado una señora vestida de rojo. Entonces nosotros corríamos el piano y al otro día íbamos a trabajar de vuelta y el piano estaba diferente, estaba corrido contra la pared. Nosotros lo sacamos porque estábamos pintando. Después la directora del colegio nos preguntó a nosotros si habíamos entrado al sótano. Nosotros nunca supimos que había un sótano. Y mi compañera de chusma dijeron, vamos al sótano, vamos a ir de paz al sótano. Y cuando fuimos, que estaba la puerta abierta, que amaneció con la puerta abierta, bajamos y se veía, se sentía una cosa pesada, como alguien que te estaba mirando de adentro de un cuarto que había. Y cuando yo me fui y mi compañera estaban subiendo, vieron una nena. Vieron una nena. Después también yo no lo quise contar para no darle miedo a mis compañeros y nada de eso, pero yo un par de veces nos fuimos, cuando vinimos estaban los tarros todos corridos de pintura, todos los rodillos tirados. Y una de las chicas, estuve hablando, una de las chicas que limpiaba ahí en el colegio ese, me contó también que había mucha gente, que había sufrido mucha gente ahí. En ese lugar. Entonces, claro, era antes de los militares. Claro, claro. Pero era claro. Una pieza muy fría, como parecía el sótano, parecía un lugar de tortura. Vámonos de acá, le dije, vámonos, claro. Que no. La energía, no, la energía que había era una energía densa, me imagino. Sí, y una de mis compañeras me dijo, subiendo la escalera, le agarró ganas de llorar. Se ve que había mucho sufrimiento, mucho dolor había ahí. Qué bárbaro. Y decidimos no entrar más. No entrar más parece? Porque, bueno. ¿Qué te parece? Y yo pintando con un. En un aula estaba pintando solo y me di vuelta y había una persona parada, la imagen de una persona parada tras mí. Dios santo, gracias por contarnos. Gracias por contarnos todas estas historias, Hugo. Sí, mirándome y se fue. Y desapareció. Yo no tengo miedo, ¿no? Pero respeto todo de los dos lados, del lado de lo espiritual y del lado de este lado que estamos nosotros, pero asusta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Muy buena la radio. Gracias por estar ahí. Gracias por estar. Chau. Estamos en vivo. 11-2784-1073. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo y te llamamos al aire. Trasnoche paranormal.
En vivo, Adrián. Adrián, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Acá estoy. Gracias. Buenas noches. Gracias por esperarnos. Sé que tenés muchas historias vos, ¿no? Sí. Tengo de avistamientos de ovnis, abducciones, duendes, apariciones con el diablo. Hay muchísimas historias. Bueno, elegiste una para romper el hielo. ¿Cuál quieres contarnos hoy? Mira, te cuento una que me pasó cuando tenía 10 u 11 años en la casa de mi mamá. Yo actualmente estoy viviendo en Zárate. Pero esto me pasó en Lanús, Montechingolo. Yo estaba en el baño y de repente, o sea, teníamos el ventiluz, viene en la punta hacia la casa, arriba a mi izquierda, y yo tenía del otro lado lo que sería el inodoro, ¿no? Y cuando estoy haciendo lo mío, miro hacia arriba y veo un ojo redondo así, grandote, ¿viste? En ese momento que lo veo, me asusto y me pongo de un costado del baño y asustado, con la edad que tenía, no sabía cómo hacer. Yo estaba, el baño en casa en ese momento, estaba afuera a unos 15, 10 metros para entrar a la casa. Y bueno, en ese momento, bueno, agarro coraje y salgo corriendo del baño y miro hacia arriba el techo del baño, ¿de qué era? Era toda una persona azul, toda peluda, y me mira y tenía un solo ojo. ¡Uy, Dios! Cíclope. Un solo ojo. Y tenía una pose así, apoyado como Spider-Man, ¿viste? Así apoyado sobre la chapa. Y me miró. Yo me quedé helado y cuando lo vi salí gritando, corriendo hacia dentro de casa. Y en ese momento no podían calmarme, tartamudeaba, quería explicarle lo que había visto a mi mamá, a mi papá, y no me salieron las palabras. ¿Qué edad tenías vos? 10 u 11 años, ponele. Claro, eras chico. Sí, ponele en el 93, en el 95, por ahí andaba, que pasó esto. Dios. Esa es una de las historias. Después tengo otra, si querés, la de duendes. Contame una cortita de duende. Dale, la de duende. Esta me pasó acá en Zárate, hace unos 10 años, cuando empezamos a estar de novio con mi actual pareja, con mi señora. Bueno, nosotros estamos viviendo y enfrente teníamos una escuela en la cual dijimos, bueno, hacía calor, nos cruzamos, está a las orillas de las vías, en Villanegri, y nos sentamos ahí al costadito que era a la parte de atrás de la escuela, que da las vías y el pasto alto. De repente empezamos a escuchar como risitas. ¿Viste así? Risitas de fondo. Sí, burlonas, y se movía, ¿no? Todo el pasto. ¿Cómo? ¿Risas burlonas? Claro, burlonas. Así, risas burlonas, como así. Así, ¿viste? Sí. Y de repente veo que se empiezan a mover todo el pasto y en ese momento estábamos de novio nosotros. Me dice mi señora, mira, ¿qué es eso? Se asusta. Cuando vemos que empiezan a salir hombrecitos del pasto, ella corre para un lado de la escuela y yo corro para el otro, ¿viste? Casi, rodeando la escuela. Cuando llegamos al otro lado de la escuela, es gracioso, nos chocamos la cabeza. Claro. Nos chocamos la cabeza corriendo, mirando hacia atrás, miramos hacia adelante, nos golpeamos la cabeza y caemos. Cuando caemos, quedamos medio mareados, nos tratamos de levantar y miramos alrededor y veamos todos los hombrecitos chiquititos con la carita arrugada, así con sombreritos, eran más o menos unos 8, y se reían, pero muchísimo se reían de nosotros porque nos chocamos la cabeza y nos caímos. Claro. Nos agarramos de las manos y salimos corriendo y cruzamos la calle y entramos de nuevo a donde nosotros estamos viviendo. Eso fue lo que nos pasó con los hombrecitos. Qué historia, mamita. Y sé que tenés más, pero te propongo seguir charlando la semana que viene. ¿Qué te parece? Sí, tengo muchísimas. Tengo abducciones, avistamientos de ovnis, el encuentro con, ¿cómo se llama? El hombre lobo. Ah, bueno. O el bisón, como le quieran decir. Viviste todo. Entre Ríos, también en Misiones, que vi también el bisón. Bueno, ¿sabés con...? Me encontré con el diablo en Rosario, también me apareció el diablo acá en Zárate. ¿Sabés con qué tiene que ver, Adrián? ¿Sabés con qué tiene que ver? Con que vos, por lo que me estás contando, pateaste todo el país. Sí, anduve por muchos lugares, sí. Estas cosas pasan en el campo, en general, en lugares alejados al quilombo, a la ciudad. Exacto. Lo de Entre Ríos es muy fuerte, lo de Lobison también. Bueno, me lo contás la semana que viene. Me lo contás la semana que viene. Perfecto. Te mando un abrazo. Dale. ¿Le puedo mandar saludos? Sí. Le voy a mandar saludos a mi sobrino José, a mi hija Micaela, a mi familia acá de parte de mi señora, Rebeca,
Nili, también a mi mamá, mis hermanos que también te están escuchando, todos te estamos escuchando. Qué buena onda. Mi hija, que no sé si la había dicho, Micaela, y mi señora Laura. Te mando un abrazo para todos. Ay, buenísimo, gracias, gracias Héctor, muy bueno el programa, todas las noches te escuchamos. Y dale, buenísimo, sigamos para adelante y gracias por volver. Gracias a vos por volver también, un abrazo. Dale, igualmente, nos vemos. Chau, chau. Qué historias, ¿no? Tiene que ver con la gente que camina el país. Porque estas cosas, creer o reventar, como se dice siempre, o creas o no, tienen que ver con el campo. Una noche vamos al cementerio a fumar uno. Dijimos, bueno, antes de fumar, el de acá al cementerio de Venado Tuerto es bajando a la Mitre. Vamos también 4 o 5 amigos. Y nos metimos, nos íbamos a meter al cementerio y empezaron a ladrar a todos los perros. Bueno, por el alumbrado del cementerio nos explotan una luz en la cabeza cuando íbamos, volvíamos para donde estaban nuestros amigos. Y de repente vemos como había un montón de perros ladrando y no sé qué en la calle. Y vimos como 3 criaturas muy extrañas que caminaban. Por la tierra iban a los caños, saltaban a los árboles, todo. Y por el cemento andaban lento, pero las piernas, digamos lo que sería el cuerpo, los brazos, el cuello y la cabeza se le movía todo en maneras diferentes. Es algo inhumanamente inexplicable. No sé qué eran. Pero después cuando íbamos caminando empezamos a sentir por las hojitas, porque es un camino muy hermoso, muy lindo, el camino del cementerio. De acá y bueno, y empezó a pasar todo eso. Así que, bueno, esa es otra de las cosas que nos pasó acá. Venado Tuerto tiene muchas historias de fantasmas. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @ Héctor Locutor OK. Si nos estás escuchando por YouTube, suscríbete a mi canal, toca la campana y el botón de suscribirse debajo de este video. Por favor, déjame un comentario y un like, me ayudas un montón con eso. No te saltes los anuncios de YouTube, yo sé que rompe las pelotas, pero es la única manera de poder monetizar este contenido. Lo mismo en Spotify, no saltes los anuncios. Si nos quieren ayudar aún más todavía, en las cajas de descripción de YouTube y de Spotify están los links para suscribirse. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11-2784-1073. Hola Héctor, soy Kiara. Hace 14 años, cuando mi hermano tenía 1 año y 1 par de meses, mis padres vivían con él en una casa que alquilaban. Todas las mañanas al levantarse, veían que una sola silla de la mesa estaba corrida, como si fuese que alguien la había ocupado. Pero mis papás no le daban mucha importancia. Siempre se escuchaban ruidos y hasta mi padre llegó a ver una sombra pasando por el pasillo y pensó que era mi mamá, pero ella estaba durmiendo a su lado. Mi hermano, como ya dije, tenía 1 año y sabía caminar perfectamente, pero en esa casa se caía constantemente y en la casa de mi abuelo o en otros lugares nunca se caía. El tema es que una vez, mi papá llegó del trabajo muy cansado. Al entrar en la casa, ve a mi mamá con mi tía y a una amiga de mi tía sentadas en el sillón hablando. Al instante, la mujer se levanta y le empezó a decir a mi padre: «Vos, recién llegás del trabajo, estás muy cansado, querés tomar mates, pero tenés miedo de que te agarre acidez». En esa casa vivía una mujer bastante mala, que falleció por una enfermedad. Tu hijo no está bautizado y tira una luz de pureza que a ella le molesta y por eso lo molesta. Todo lo que esta mujer había dicho era verdad. Al mes mis papás se fueron y nunca más volvieron. Yo sigo viendo esa casa porque mi abuelo y el primo de mi papá viven en la misma calle. Gracias por leerme. La radio está muy buena. Otra historia más, escribíla y yo la leo, 11-27-84-1073. Quiero contarte algo, Héctor, que les pasó a mis primas cuando viajaban de Paraguay a Misiones. Eran aproximadamente 12:30 de la noche cuando 2 de ellas, sentadas en los asientos de atrás, mirando por la ventana, ven a una nena chiquita parada al lado de la ruta, con una musculosa blanca. Ellas empezaron a preguntarse qué podría hacer una nena tan chiquita sola ahí con el frío, hasta que caen, finalmente, en que lo que vieron era un espíritu.
Lo peor es que una de mis primas todavía sigue acordándose cómo la nena la miraba fijamente a los ojos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el público de Trasnoche Hora Normal. Soy Maxi de Mataderos. Y nada, quería contar mi historia paranormal. Sucedió hace algunos años ya. Yo en ese momento vivía en Villa Ballester. Me estaba divorciando. También estaba vendiendo la casa. Hasta que logro vender la casa. Nada, decido irme a vivir a un pueblito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lejos de la capital federal, mi trabajo me lo permite, yo trabajo en sistemas y mientras tenga buena conexión a internet, o sea, puedo laburar y trabajar desde cualquier lugar, ¿sí? Bueno, cuestión que tomo esa decisión, primero y principal, porque yo me quedo con el perro, ¿sí? Que teníamos con mi ex mujer. El perro sufría una enfermedad muy terrible, tenía hidrocefalia canina y por culpa de ello sufría convulsiones, tomaba mucha medicación. Una vida muy, muy difícil tenía el animal y nada, quería que viva sus últimos años o el año que le quedaba de vida porque tiene una vida muy cortita, ¿sí? Y decidirme a vivir a un lugar abierto, una casa grande, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir cuál es. Cuestión que consigo lo que estaba buscando, consigo una casa grande con buena conexión a internet, con un buen parque, y bueno, nada, me voy a vivir allá con mi perro, y nada, recuerdo muy bien que la casa era de esas casas viejas, con piso de parqué, hermosa pero vieja. Cuestión que una noche estábamos durmiendo y escucho unos pasos en el comedor y el perro también los escucha porque se levanta, para las orejas y sale corriendo al comedor, prendo la luz, no había nadie. Dije, debe ser el frío porque ya estaba haciendo frío, estaba entrando el invierno. Dije, debe estar rechinando el piso, estos pisos de madera. Bueno, pasaron varios días. Hasta que un día estoy durmiendo y estoy teniendo una pesadilla. Y entre la pesadilla escucho en el oído que me dicen, tenés que ir al baño, anda al baño. Y me despierto, y dije, uy, puta madre, qué pesadilla de mierda. De hecho voy al baño, cuando voy al baño hago mis necesidades, salgo y la puerta del baño justo da a la puerta de entrada de la casa. Y la puerta de entrada de la casa tenía un vidrio que vos podías ver para afuera, sí, pero todo un vidrio templado. Y vi una figura de una persona. Sí, ya estaba aclarando. Eran cerca de las 7 de la mañana. Y automáticamente abro la puerta y digo, ¿quién está acá? Abro la puerta y no había nadie afuera. Entonces ahí dije, no, para acá está pasando algo extraño. Entro adentro de la casa, recaliente. El perro me miraba, este loco, ¿qué le pasa? Y empiezo a hablar. Digo, no sé qué mierda sos, no sé si esta es tu casa, yo no te vine a joder. Y nada, necesito vivir lo que le queda de vida a mi perro acá. Sí, lo traje acá porque quiero que viva su último tiempo de vida acá. En el campo, en el parque, que pueda correr, lo poco que le queda, lo quiero. Así que por favor, yo me voy a ir. Cuando el perro se muera, yo me voy a ir de acá. Sí, por favor, no me jodas. Déjame dormir, déjame vivir en paz. Bueno, cierro la puerta y me voy a dormir. Y después de eso no pasó nunca más nada. ¿Sí? O sea, no viví ningún, ni escuché ruido, ni nada. Hasta el día que falleció mi perro. Y cuando falleció lo llevé a enterrar a la casa de mis viejos a Miramar. ¿Sí? Y cuando volví a la casa me llevé absolutamente todo porque no me iba a quedar a vivir ahí solo. No, la idea no era esa. Y cierro la puerta y digo, viste, yo te cumplí. Así que te agradezco que vos hayas cumplido conmigo. Más allá de eso me ha pasado que venía gente a mi casa y me decía, che, loco, acá me pasó una sombra por ahí. Y nada, venía mucha gente a visitarme porque el lugar estaba muy bueno y
Y nada, y les pasaban estas cosas que decían que veían sombras y más, pero a mí y al perro no nos jodió nunca más. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Sofi. Quería contarte mi historia paranormal. Una de las cuantas. Bueno, esta historia transcurre en enero del 2019. Estábamos yendo de vacaciones con mi familia. Yo iba adelante de copiloto y mi madre iba manejando. Mi papá iba atrás con mi hermana. Bueno, estábamos yendo tranquilamente por la ruta. Estábamos llegando a la localidad de San Martín, que es una localidad antes de llegar a la provincia de Catamarca, antes de llegar a la ruta que te lleva a la provincia de Catamarca. Y bueno, estábamos andando tranquilamente y de repente vemos a lo lejos una luz de un auto. Y justo estábamos hablando de mi mamá, de los espantos y eso. El auto que estaba al frente nuestro, o sea, estaba a una distancia bastante lejos, pero se le veía la luz, estaba con las luces altas. Entonces mi mamá le hace seña de luces para que baje la luz, para que ponga las luces normales, digamos. Y cuando mi mamá le hace seña, las luces se apagan. Pasan unos segundos y se vuelven a prender las altas. Entonces mi mamá dice, qué peligro es que es manejar así. Y bueno, yo le dije, sí, ya la vamos a cruzar y vamos a ver quién es. Resulta que nunca, nunca lo cruzamos. Y justo cuando pasamos más o menos por donde estaba el auto, o sea, íbamos medio calculando las distancias, porque cuando le hacíamos juego de luces, él apagaba y prendía las luces directamente, como que desaparecía. Vimos que al costado de la ruta había una cruz de una persona que había fallecido ahí. Bueno, esta es mi historia, una de las cuantas. Así que agradezco por escuchar. Trasnoche paranormal. Gracias a vos por animarte a contar tu historia. Gracias a todos ustedes, porque estamos haciendo la Trasnoche Paranormal original. Porque estamos en vivo y vos podés salir al aire. Escribí la palabra vivo y envíala al 11-2784-1073. Vivo al 11-2784-1073. Yo te llamo por teléfono y salís al aire. Podés salir al aire ahora en vivo o te llamo el domingo a la noche. El domingo a la noche, tarde, después de las 11 de la noche, yo grabo algunas charlas para el programa del lunes. Por eso podés salir al aire ahora, escribí vivo, o si no, poneme Héctor, llamame el domingo a la noche al 11-2784-1073. Dicen, quiero contarles una anécdota paranormal que me pasó cuando era muy chica, quizá tenía 5 años. En esos días, yo no tenía la cortina que tengo ahora. Una noche mis padres me despertaron por mis gritos. Yo no recuerdo lo que gritaba, pero mis padres sí. Ellos dijeron que gritaba que había algo en mi ventana. Mis papás, al ver lo asustada que estaba, me preguntaron qué era lo que había visto. Yo les contesté entre mis lágrimas: la cosa negra me miraba.
Estaba en mi ventana. Mis padres no me creyeron, pensaron que había sido una pesadilla. Me dijeron que vuelva a dormir, pero yo no podía cerrar los ojos. Estaba asustada. Me sentía observada y mi padre, al verme tan asustada, decidió ponerme una cortina para que yo dejara de llorar. Cuando volví a mi pieza a dormir, ya no me sentía observada, pero sabía que no estaba sola. Realmente, no tengo una conclusión para esta anécdota, ya que jamás volví a correr la cortina. Yo ya me mudé hace muchos años y, como ya conté, no soy creyente. No sé qué hacer en este tipo de situaciones. No sé si hay que ignorarlas. Gracias por compartir mi historia y gracias por volver al formato original. Estamos en vivo, en Quito, Ecuador. Está ella. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Ayer no pudimos conectarnos, esperemos que esté bien. Es María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ayer estabas bien, no nos pudimos conectar, pero está todo bien. Sí, está todo bien, solo hubo un cruce de tiempos, pero todo bien y gracias a todas las personas que me escribieron a preguntarme si estaba bien. Sí, muy bien. Bueno, me alegro entonces. Lo primero que te pregunto es si pudiste subir algún contenido a las redes. Sí, tengo una colección ya de videos que he seleccionado para que sigan viendo, de los que les gustan tanto, que habíamos conversado de apariciones y fantasmas, así que hoy hay otro de esos contenidos en arroba dama oscuridad, como siempre en el Instagram, para que puedan poner sus mensajes, qué les parece, si creen o no creen, y su like o su me gusta, como siempre. Arroba Dama Oscuridad, arroba Dama Oscuridad. Y la historia que vas a relatar hoy, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? Esta historia es una historia 100% real, es una historia acerca de aquellos hoteles que muchas veces comentan que están embrujados, pero esto es una historia de una experiencia en un hotel. En realidad es de una persona que es conocida acá en Ecuador, no puedo decir famosa porque no tenemos a nadie muy famoso acá en Ecuador, pero acá en el medio sí es conocida, y la experiencia que tuvo en un hotel aquí en una provincia, no en la ciudad de Quito. Bueno, la vamos a relatar, la va a contar María José Roballo. Suban el volumen. ¿Cómo la titularías? El extraño en el hotel. El extraño en el hotel. Te escuchamos, Majo. Muy bien, como les comentaba, esta historia sucede cuando una persona conocida, famosa, digamos, acá en el medio de Ecuador, la invitan a hacer una presentación en una ciudad que se llama Riobamba, que es en la sierra ecuatoriana, cerca de un volcán muy conocido, que de paso lo digo que es uno de los volcanes más altos del mundo, se llama Chimborazo, para quien lo quiera averiguar. Y le invitan a un hotel muy caro y muy famoso, pero le dicen que por ser alguien especial le van a dar un cuarto especial. En el ala más antigua del hotel. Ella se va sin problema porque la grabación al día siguiente era muy temprano. De hecho, tenía ya pocas horas para dormir. Entonces, lo que recuerda es que se fue corriendo al cuarto, un cuarto muy bonito, arreglado, y se acostó. Inmediatamente cuando se acostó empezó a oír como un shhh, como algo extraño, pero no sabía de dónde venía. Puso un poco más de atención y se dio cuenta que era del baño. Cuando fue al baño encontró las dos llaves de agua de lavamanos abiertas, completamente abiertas. Dijo, bueno, puede ser que sea una coincidencia. Se fue a acostar y en cuanto apagó la luz de la... nuevamente escuchó shhh. Se está entrecortando, perdona, se está entrecortando la comunicación, muy extraño, ¿estás? Uy. Ay, este programa y estas energías. Cuando hay una historia con determinados contenidos, ¿aló? Pasa de todo. Se cortó justo, Majo, justo se empezó a cortar. Sí, sentí que se cortó, pero bueno, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ahora te escucho. Repetinos. Ya. Entonces les decía que cuando nuevamente apagó la luz, otra vez volvió a escuchar
las llaves del agua abiertas. Entonces fue nuevamente al baño, cerró las llaves que eran manuales y que estaban abiertas literal, y al darse la vuelta y tratar de cerrar nuevamente la puerta ya del baño, otra vez en su espalda volvieron a abrir las llaves. Se quedó bastante asustada, se fue a acostar ya con esa idea de que algo extraño pasaba, y el momento en que se acostó abrió los ojos al darse la vuelta y ya directamente vio una figura de un hombre alto parado frente a la cama. Eso le asustó un montón, y lo que sí puede decir es que le vio el cuerpo, la altura, le vio que tenía como un gorro y que estaba vestido de cierta forma antigua. Entonces en ese momento llamó a la recepción y les dijo que si en ese lugar había fantasmas, y la recepcionista le dijo que le cuente qué había pasado, y ella decidió salir e irse directamente a dormir en la recepción. De hecho comentó que durmió en el sillón de la recepción y que cuando bajó la recepcionista estaba muy contenta tratando de contarle cuál era la verdadera historia de los fantasmas de ahí, pero ella no quiso porque realmente estaba asustada. Dios. Fue entonces cuando al día siguiente obviamente pasaron pocas horas, se levantó, seguía ahí la recepcionista, y ahí sí le dijo que le cuente qué fue lo que había pasado, y lo que le comentó es que ese lugar era un convento hace muchos años y que en el lugar se aparecían bastantes monjas. Y ella le dijo, sí, pero a mí se me apareció un hombre. Y la chica le llevó a un pasillo y le dijo, ¿acaso es este señor? Y le mostró la pintura de exactamente la persona que ella vio, que era un señor ya mayor, con una gorra, un traje de época, y que según comentan, era quien vivía y cuidaba a estas monjitas, porque de hecho su hija era una de ellas. Así que esta fue la experiencia real de una persona acá. Oíme, en vos, una ciudad con perdóname, un hotel. Dime. ¿Vos estás con un perro? No. Ay, Dios, se escuchó algo. No, aquí no hay nada. Se escuchó como un gruñido de animal. ¿De verdad? Te lo juro. Ahora sí no estoy con nadie, estoy sola. Uy, Dios mío, no. Se escuchó un gruñido. Justo recién no cuando escuché, estabas terminando pero la historia. Escuché. Ay, Dios, bueno, pues voy a buscar la grabación. Bueno, tremenda historia, ¿eh? María José Roballo en vivo con nosotros. Si lo escucharon ustedes, numeral trasnoche paranormal o por WhatsApp 11-2784-1073. El próximo lunes volvemos en vivo. ¿Qué te parece, Majo? Sí, sabes que ya estoy pensando que en verdad yo vivo acompañada. Debe ser. Para mí sí. Porque el otro día, te robo un minuto. Sí, obvio. Estaba conversando con... Yo les había contado que yo estaba casada y después me divorcié, ¿verdad? Sí. Yo me llevo bien con mi exmarido, me llevo bien. Y él a veces sube a la casa porque tenemos perros y lo sube a visitar. Y algo le comenté y me dice, es que tú siempre estás con alguien. Y yo le digo, yo no estoy con él. Y me dice, sí, yo lo he visto varias veces, pero no te digo para que no te asustes. Y le digo, no seas mentiroso. Y me dice, sí, es en serio. Y no es la única persona que me ha dicho que va alguien más en mi casa. Pero yo... no veo nada, ni siento nada, ni tengo miedo. Así que seguramente eso pase, pero bueno. Nos vemos, nos hablamos pues el lunes. Que tengan un excelente fin de semana y un abrazo a todos. Igualmente para vos, un beso grande. María José Roballo, chau, en vivo con nosotros en esta super noche de jueves. ¿Escucharon el gruñido? No me hagan pasar por loco. Bueno, lo voy a cortar ahora, lo voy a buscar para ver si lo puedo repetir antes del final del programa. Quédense con nosotros. 11-2784-1073. Bueno, Héctor, te quería saludar. Estoy escuchando la radio Trasnoche Paranormal. Mis nenes están con la Copa América viendo el partido. Y te quería contar, Héctor, que nada, a nivel familiar estamos superando una recuperación por un contagio de coronavirus en patota. A mis tres nenes, el padre de los chicos y yo. Así que a mí ya me falta poco y ya tendremos, ¿cómo se llama?, el alta médica. Gracias a Dios, gracias a Dios. Te quería saludar y que la radio está buenísima y en esta semana o en la próxima donaré algo de plata para la radio, ¿sí? Sigan así, no cambien, cada vez está más buena la radio, ¿sí?
Bueno, y nada, estuve escuchando algunos relatos de tarot, bueno, muy de mucho terror. Bueno, estuve escuchando relatos de tarot que bueno, de mucho terror recién, ¿sí? Y bueno, nada, yo soy tarotista y no es tan así. El tarot es bueno siempre para los que lo hacen, hacerlo desde la luz y no desde ver cosas de cementerio o esas cosas, que bueno, está bien, está en cada tarotista manejarse como quiera. Bueno, besitos, Héctor, y un beso a todos ahí en la radio. Y bueno, nada, cada vez la radio me alegra la vida, la verdad que me alegra mucho. Saludos, bendiciones. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Gracias por tu mensaje y por todos los que están donando para Bebana Radio, para Trasnoche Paranormal. Me tomo un minuto. Estamos en vivo en Concepto 95.5 en tu dial. Estamos en vivo en la red de repetidoras de Radio Concepto. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com, en la app de Bebana Radio y en mi canal de YouTube, Héctor Locutor, así también como mucha gente que nos escucha después grabados en Spotify. Cuando yo me fui de pop hace unos años, me fui mal porque había quilombos contractuales con cosas que no se cumplieron. Al margen de eso, digo, ya para mí ya es pasado. Yo me quedé con mi idea, que es Trasnoche Paranormal, una idea que es mi idea original, de formato de programa, la tengo registrada y en algún momento decidí volver al aire jugándomela. ¿Por qué digo jugándomela? Porque había tenido propuestas de ir a otras radios, que no voy a nombrar, pero las propuestas venían con un combo, que era, bueno, el programa es este, pero como lo queremos hacer nosotros. Me decían, bueno, va a haber tanta tanda, vamos a poner música, vamos a hacer esto, lo otro. Y para mí ese no era Trasnoche Paranormal. Por eso no acepté. Llegué un momento en el que estuve casi en una encrucijada, ¿no? En un callejón sin salida. Por un lado pensaba, ¿seré yo que soy muy egocéntrico? ¿O muy tosudo, cabeza dura, que quiero hacer el programa así como a mí me parece? Que es este formato original, ¿no? Que estamos haciendo ahora. ¿Estaré equivocado? No me... Vos viste que la gente te hace... los manipuladores en general te hacen dudar de vos. ¿Seré yo el que tengo que cambiar y adaptar el programa a ponerle música? Esto, y yo decía, no, pero ese no es el programa. Si yo hablo con dos personas y meto una canción de Lali, y no va a ser el programa ese. No por Lali, digo, podría decir de los Stones. No va a ser el programa. Y dije que no. En el medio me estaba cagando de hambre, ¿no? No lo voy a mentir. Porque esto es un laburo para mí, un trabajo. Pero banqué la idea y me animé a emprender, a crear mi propia radio. Dije, bueno, si todos me ponen condiciones y yo no voy a ceder las condiciones para hacer este programa, tendré que crear mi propia radio. Creé Bebana Radio. Todo me llevó mucho tiempo y mucha plata. Registrar, crear la plataforma, contratar el streaming, el logo de la radio, la marca, la música. Bueno, desde cero, ¿no? La estructura, los equipos, las computadoras, los micrófonos, la mesa. Tuve que armar un estudio de radio en mi casa. Y contratar un streaming y las plataformas y subir y todo eso te lo cobran en dólares. Y empecé pidiéndoles a ustedes que se suscribieran para ayudarme a poder primero recuperar la plata que había invertido y después, en algún momento, ganar plata. Porque, insisto, esto es un trabajo para mí. Fue pasando el tiempo, no, el primer año fue a pérdida total, o sea, porque invertí mucha guita. Después empezamos a recuperarla y vino la pandemia. Y otra vez ir para atrás. Pero yo no dejé de hacer la Trasnoche Paranormal. Pese a que me costó, que en el medio me separé de Mayra, digo, pasaron 40 cosas, me tuve que mudar el estudio, todo un quilombo. Pero nunca... Estuve a punto solo una vez de dejar el programa porque estaba en una crisis total
anímica, pero sobre todo financiera, de decir, bueno, che, yo tengo que usar todo este tiempo que le dedico a Trasnoche Paranormal a buscar otro laburo. Porque por más que laburo en la tele, todo, ustedes saben, en Argentina un sueldo no alcanza, se aplica para cualquier laburo. Y dudé en dejar el programa. Y creo que fue Dios el que me iluminó para mostrarme que la Trasnoche Paranormal, pese a que hablamos de cosas terroríficas, de fondo estamos hablando de espiritualidad. De fondo hay fe acá. En el fondo de todo, la gran bajada de línea, si se quiere, por usar un término que ustedes conocen, es... Ok, ¿existe el mal? Sí. Pero existe el bien también. Existe el bien y es más poderoso. Y todos tenemos la posibilidad de contar una historia sobrenatural. Entonces me banqué seguir invirtiendo. Bueno, se desuscribió mucha gente, porque entiendo, la gente no tiene un mango, es un quilombo, aumentó el dólar. El dólar pasó de estar, creo que estaba 30 pesos cuando empezamos, cuando creamos Bebana Radio, el dólar estaba 30 pesos. Hoy está 180 o 170, no sé. Los costos operativos de la radio, o sea, pagar el streaming, pagar la plataforma donde subimos los podcasts que vos escuchás en Spotify, bueno, todo eso está en dólares. Y, o sea, ¿qué quiere decir? Que sale lo mismo, pero sale mucho más ahora, porque un dólar que estaba 30 ahora está en 170, imagínate, yo lo pago en pesos. Bueno, tuve que poner mucha guita en mi bolsillo. En el medio me encontré con Daniel Cede, que es el director de esta radio, de Radio Concepto, que gentilmente pudimos ponernos de acuerdo para retransmitir el programa sin invertir dinero. O sea, él pone sus fierros, sus equipos, su radio, su potencia, la gran potencia que tiene Radio Concepto, que llega a todo el país, y me encanta estar al aire en Concepto. Y yo pongo el programa, Trasnoche Paranormal. Ninguno invierte un dinero extra. Yo no pago por estar en Concepto, él no me paga por estar en la radio, pero me parece interesante este trueque, este acuerdo, porque nos potenciamos, porque unimos fuerzas y porque cumplimos el objetivo de llegar a más gente con este mensaje que, insisto, aunque parezca terrorífico, de fondo es algo muy positivo. Porque además todos pasamos por un fenómeno doloroso espiritual como la pérdida de un ser querido. Entonces, el objetivo sigue siendo noble. De ahí que cada vez que alguien de ustedes me dice, Héctor, te voy a ayudar con 100 pesos, 200, lo que sea, ¿por qué me tomo estos minutos para contarles? A mí me emociona. Porque primero, yo no vivo de Bebana Radio, yo tengo otros trabajos. O sea, mucho del dinero de Bebana se va en Bebana. O sea, no es que queda un resto como para... Imagínense lo que les cuento del dólar y ahí se hagan tres cuentas y se van a dar cuenta que mucha guita queda en la radio. Y el resto, bueno, yo le dedico muchas horas al programa, pero de verdad le dedico muchas horas. Para que se den una idea, yo me acuesto a las 8 de la mañana cada día, después de volver de Canal 26, y respondo uno por uno los WhatsApp que llegan, y edito uno por uno los mensajes que salen al aire, y preparo las columnas, y hago todo. No les voy a mentir, me encanta hacer todo. Me encanta que todo pase por mi mente. Menos tus historias, ¿no? Que acá me sorprendo con vos cuando me las contás. Pero que toda la estructura del programa pase por mí, me gusta. Tal vez no sé delegar, pero hay cosas que creo que no se pueden delegar porque es como prestar un libro y te lo devuelven con una hoja rota, ¿viste? O sea, tenés que... A veces hay cosas que no se pueden delegar. Yo pienso que este programa no se puede delegar. Miren que lo probé, ¿eh? No se puede delegar. Entonces estoy contento, aunque trabajo muchas horas. Yo me voy a dormir pensando en el programa de mañana y en la tele y otras cosas que hago, porque además tengo que hacer 40 cosas más como de laburos y de la vida cotidiana. Y me levanto a la tarde, al mediodía, pasar el mediodía, y ya me siento a preparar los contenidos de Trasnoche Paranormal. Incluso muchos van a dar fe, yo he grabado muchas de las charlas que salen al aire aquí. No están saliendo en vivo. Yo ahora estoy en vivo, por ejemplo, pero muchas de las charlas están grabadas previamente porque las grabé a la tarde. O sea, es tiempo que yo le estoy dedicando al programa. Y sobre todo en la vuelta al formato original, requiere mucha más presencia mía para editar, para que lo que salga al aire sea lo mejorcito. Yo tengo este criterio que fui evolucionando en el tiempo porque cambió todo. Bueno, el éxito, por ejemplo, de MasterChef. El éxito de MasterChef es la edición también. O sea, lo que sale al aire es
gol, 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 gol. No hay ningún momento, no hay tiempo muerto en el programa. No te aburrís. Yo quiero lograr lo mismo con Trasnoche Paranormal, que vos no te aburras. Creo que lo estamos logrando con esta vuelta al formato original, donde no hay pérdidas de tiempo, donde es palo, palo, palo y palo. Bueno, es una excepción este momento en el que les estoy hablando a ustedes, pero estoy con mi corazón en la mano. Por eso les digo, cada vez que alguien dona 100 mangos, lo que sea, para mí es una emoción total, porque digo, bueno, entienden y sienten que vale la pena o que vale el esfuerzo, como yo lo siento. Por eso es muy importante que te suscribas, porque acá no hay una pauta publicitaria. Si bien el contenido que vos escuchás por la radio, por Spotify o por YouTube es igual de profesional al de una radio de primerísima línea del mundo, no solamente de Argentina, para que este producto saliendo en una radio, no sé, de España, tiene 40 productores, tres tipos que preparan los temas. Acá hago todo yo. No sé si se entiende lo que digo. Aunque se escucha igual de profesional, aquí no tenemos un multimedio, ni, o sea, todo es muy artesanal. Ayúdenme a poder seguir haciéndolo. Por eso los invito a suscribirse. 100 pesos por mes. De hecho, yo bajé la suscripción porque es mi manera de decir, che, me pongo la mochila con vos. Sé que no sobra la guita. Por eso, si me pueden ayudar, posta me ayudan un montón en seguir haciendo esto. Se pueden suscribir. Como decía ayer un amigo, no hace falta que se suscriban con tarjeta de crédito, de débito. Pueden donar lo que quieran, cuando quieran. Yo puse una foto de WhatsApp en Bebana en el 11 27 84 1073 que se pueden descargar y ahí tienen el CBU. O pueden suscribirse entrando a www.bebanaradio.com/ me quiero suscribir. www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 1073. Me ayudan un montón si toman el link de 5 meses. Son 500 pesos, me lo podés pedir por WhatsApp, 11 27 84 1073. O me lo pedís por cualquier red social, me escribís por privado de Twitter en @HéctorLocutor, yo respondo todo. Me escribís por privado de Instagram en @HéctorLocutorOK. Y los que me ayudan más todavía es los que tomen quizá el link de un año con descuento. Un año son 12 meses, serían 1.200 pesos, yo lo puse a 1.000. No es obligación, no se asusten. El programa va a seguir estando, liberado en tanto y en cuanto lo pueda seguir haciendo. Y me den una mano. El que quiere el link del año también me ayuda mucho más. Me mandan un WhatsApp, 11 27 84 1073, Héctor, quiero el link anual con descuento, quiero el año con descuento. Para todos los que se suscriban de 5 meses o de un año, les regalo una rifa para el sorteo del arcade de este lunes, de Zona Arcade Multijuegos. Che, gracias, espero que comprendan que esto no es un mangueo de pedigüeño, sino contarles un poco, como el programa lo hacemos entre todos, esta es la posta, sépanlo, y les agradezco de antemano. Hola Héctor, mi nombre es Adrián, soy acá de Zárate, tengo muchas historias para contarte de ovnis, de duendes, de que vemos espíritus, que me ha pasado junto con mi señora, me ha pasado con mi papá, con mis hermanos, muchas historias que no han sucedido. Me gustaría poder hablar en vivo si algún día se puede dar. Ahora te voy a contar una de los duendes. Cuando éramos novios hace unos casi 10 años con mi señora, fuimos a una escuela que estaba enfrente de nuestra casa, que no alcanzara a tener en ese momento, no estaba cerrada ni nada, se trató como un campito alrededor al lado de las vías, y nos sentamos ahí a hablar y de repente empezamos a ver cómo se movían el pasto y se escuchaban risitas, así como risas, viste, de niños, y de repente empezamos a ver que empiezan a salir duendes. Entonces empezamos a salir corriendo los dos, corriendo alrededor de la escuela. En eso que salimos corriendo nos chocamos, nos golpeamos la cabeza y caemos al piso. Y cuando caemos al piso vemos alrededor de nosotros los duendecitos como se reían. Increíble, y lo cuenta así, y nosotros nos levantamos con ese dolor del golpe que nos dimos y seguimos corriendo, cruzando la calle para volver a donde estábamos viviendo, que es justo enfrente de la escuela. Y así tengo muchas historias, Héctor, para poder contar. Gracias, muy bueno el programa, y gracias por volver, que y uno puede desahogarse para poder contar las cosas, increíble. Gracias, Héctor, ¿cómo andás? Estamos acá en la fábrica de Estico, te escuchamos todas las noches.
Mira, yo te cuento lo que me contó un amigo, que cuando laburaba el turno de noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, 3 y pico, subió al depósito por el montacarga, y cuando vos subís está todo oscuro, tenés que prender la luz. Dice que había una niebla terrible, qué sé yo, y vio como una criatura ahí, como que era un lobo blanco. Vino corriendo asustado, qué sé yo. Dice, no, lo vi, estaba ahí el lobo blanco. No sé si me está mintiendo o qué, pero el chabón vino pálido. El raso estuvo mal, alto cagón. Bueno, saludos, Seba. Trasnoche paranormal. Hola Héctor, soy Luciana de Bahía Blanca. A mí me pasó hace muchos años, había fallecido mi abuela. A la semana me quedo a dormir en la casa de una amiga mía. Mi amiga cierra la habitación de la puerta y yo me despierto porque me apretaron el brazo muy fuerte y me dijeron despertate. Para mí había sido un sueño que había sido mi abuela. Y cuando me desperté, había olor a gas en la habitación, había una pérdida de gas. Y sentía como el apretón de cuando te agarran del brazo, lo sentía así y me quedó como la imagen de que la tenía mi abuela parada al lado mío de la cama apretándome para que me despertara. Te salvó la vida, querida. Así que te quería contar eso. Gracias. Besos a Bahía Blanca. Hola Héctor, soy Adriana de Lanús. Quería contarles una de mis pocas experiencias paranormales. En octubre del año pasado, mi mejor amigo y yo discutimos muy fuerte. Era de madrugada y, como de costumbre, apagué mi celular. Todas las mañanas, cuando mi hermana mayor se va a trabajar, entra en mi habitación a saludarme. Me desperté porque sentí que me tocaron el hombro y me decían, dale Adri, ya me tengo que ir. Me levanto, mi hermana estaba preparando el mate, nos sentamos como todos los sábados y le pregunté si ella fue a despertarme y me dijo que no. Al rato, mi sobrina me llama por teléfono y me da la noticia de que mi mejor amigo había fallecido por chocar su moto. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Héctor, buenas noches, estamos trabajando. Somos policías del Comando Avellaneda. Estábamos patrullando, escuchándote, y de repente, de una calle muy tranquila, escuchamos un chiflido muy fuerte, como si alguien nos llamara. Te escuchamos todas las guardias. Te saluda el Comando Avellaneda. Saludos, muchachos, amigas. Gracias por bancarme, ¿eh? Muchos, muchos laburantes nocturnos, la poli, están en todos lados. Cada vez que me paran cuando voy al canal, bajo la ventana del auto y no me piden ningún papel porque Héctor, vas a Canal 26, te mando un abrazo. Obviamente muestro todo porque tengo todo en regla, pero me reconocen y les agradezco porque incluso muchas veces me dicen, te estoy escuchando, me están escuchando el bonus. Me muestran el auricular. Los quiero mucho, quiero mucho a todos los laburantes nocturnos, a todos los que están del otro lado, porque ustedes son la patria, Cuando tantas veces en este país se discuten pelotudeces, perdón que digo esto, la grieta política no me paro en ningún lado, porque no es que soy tibio, sino que soy descreído de todos. Pero cuando tantas veces se discuten boludeces, la verdadera patria es el laburante nocturno, el laburante en general, ¿no? Porque hay mucha gente que se levanta muy temprano, el laburante en general. Yo tengo mi corazoncito con los laburantes nocturnos porque soy uno de ellos desde hace muchos años, creo que hace 20 años que laburo de madrugada. Primera cita en Radio Cooperativa, 12 años, Trasnoche Paranormal, 8 años y desde el año pasado Trasnoche 26. Imagínense si sé lo que es vivir al revés, quizá no tener vida social. Pero bueno, ser un agradecido de la vida, de que estamos sanos y tenemos laburo. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio.
Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Llegó el momento de abrir una vez más el consultorio de el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Por supuesto, escuchando el programa. Bueno, segunda parte, consultorio abierto. Vamos a darle paso a los amigos. Hola Héctor, sí, sí. Saludos de Formosa. Me llamo Manuel, siempre escucho tu radio, siempre te sigo. Bueno, mi pregunta por el tema de los viajes astrales. Bueno, yo tengo entendido que un viaje astral, supuestamente vos te podés ver a sí mismo. Bueno, a mí no me pasan esas cosas. Yo lo que me pasa, no siempre, son raras las veces, pero últimamente es más a menudo, que yo siento como una descarga eléctrica en el cuerpo, como que no sé cómo explicarlo, como que yo me estoy moviendo, pero yo sé que mi cuerpo no se está moviendo. Yo siento que muevo la mano, que muevo la cabeza, que muevo los pies, siento que me estoy moviendo, pero no, mi cuerpo no se mueve. Y no me permite hablar porque yo quiero gesticular algún sonido, quiero hablar y no puedo. Y varias veces me pasa que me veo en otro lugar. Es muy distinto a lo que es un sueño, porque un sueño uno se da cuenta, ¿no? Usualmente la mayor parte de las veces son lugares como la ciudad, ¿no es cierto? Pero un poco más apagado, como sin gente, sin vida. Y el otro era para la interpretación de un sueño, que yo te lo resumo corto. Yo estaba trabajando en un local, esto es el sueño. Yo estaba trabajando en un local y ingresa un tipo mayor de edad, ponele unos 60, 70 años, enojado, reclamando que él quería entrar a buscar algo. Y en el local supuestamente trabajaban dos chicas rubias. Él le tira un fajo de guita en la cara y entonces las chicas le dejan pasar al fondo. Como que era un patio el local y un patio atrás. Entonces él entra y atrás del patio como que había un pequeño basural todo con cajas, todo así como lo de supermercado que vos ves que tiene el fil, las cajas todo encima. Y entonces cuando yo me voy a controlar qué está haciendo él sale con una ametralladora en la mano, apuntando para arriba, y me tira una itaca. Me dice, toma, esto es para vos, me dice. Y era una itaca negra, que dicho sea de paso no servía porque yo traté de cargar como para disparar y no servía. Entonces yo mismo me pongo a buscar entre la basura y encuentro una 9 toda plateada. Y eso quería que me explique qué podría significar el sueño. Muchas gracias. Y está muy buena la radio. Bueno, gracias a vos. Hubo dos consultas en una. La primera sobre viajes astrales y después este sueño que te relató Antonio. Bueno, yo diría que tres, porque vas a ver que de lo primero salen dos cosas. A ver. Así que el próximo que haga tantas preguntas, vamos a hacer una jornada sobre el tema. Es verdad. Hay un detalle, del sueño no podemos hacer una interpretación, porque es un sueño con tantas cosas que necesariamente tengo que conocer un poco la vida del soñante, qué está haciendo, cuáles son sus expectativas. Pero rescato un detalle muy importante del sueño, un detalle que hasta se ve en los pasos de la alquimia. Busca en la basura y en la basura encuentra algo valioso. Es un arma, es un elemento de defensa, pero plateada, es decir, el color plateado ya sabemos que tiene que ver con lo valioso, pero lo rescata de la basura. En la alquimia eso es el paso de la putrefacción, y en el varias veces milenario libro sapiencial y también mántico el I Ching dice: trabajar en lo echado a perder tiene éxito. Es decir, meterse en el pantano, meterse a revolver la basura simbólicamente permite el éxito, permite lograr algo. O sea, para ciertos logros que uno está buscando hay que animarse a meterse en el barro. Si uno quiere permanecer impoluto,
lo más probable es que no encuentre cosa alguna de las cosas importantes que está buscando. Obviamente que en todos estos casos el meterse en la basura significa meterse en las oscuridades del alma, claro, hubiera dicho Carl Gustav Jung. Eso en cuanto al sueño. El sueño es mucho más rico, pero obviamente necesito datos que no tengo de la persona que lo soñó. Así que paso a la primera parte, que se divide en dos. Una, donde está hablando de lo que en parapsicología llamamos o bien el fenómeno de bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, donde el cuerpo real permanece o dormido o en estado catatónico o de meditación profunda, lo que en el oriente se llama efectivamente viaje astral o desdoblamiento. En parapsicología decimos bilocación, pero no estoy seguro si él se está refiriendo a una bilocación, porque bilocación es cuando uno aparece en el otro lugar y hay otros que lo ven, y uno se está moviendo, habla, conversa con los demás como si fuera un humano normal. Más bien, lo que él está señalando es que ve otros lugares lejanos. Ese es el fenómeno parapsicológico de clarividencia. Clarividencia es poder conocer de manera contemporánea, o sea, en ese momento, cosas que están sucediendo tan alejadas que no pueden ser obtenidas por la percepción, por los cinco sentidos. En este caso menos, porque el oyente dice muy bien que estaba durmiendo. Entonces, si estaba durmiendo, la percepción está muy limitada. Debe ser clarividencia. Y tal como él dice, que de vez en cuando pasa, a veces no pasa, estos son fenómenos que nos ocurren a todos, no hay necesidad de ser parapsicólogo, ni paragnosta, ni dotado para eso. Son fenómenos que espontáneamente y de manera esporádica suceden. Eso por un lado. Luego él habla de otra cosa, de sentir como descargas eléctricas. Bueno, le quiero decir al oyente, pero también a todos los que nos están escuchando, que cada vez en estos últimos dos años, eso de sentir descargas eléctricas en la noche, sentir descargas o que le llegan cargas eléctricas, es algo energético. Algo energético, eso cada vez se está haciendo más frecuente. Y tiene que ver con las formas fuera de lo común, fuera de lo normal en que estamos viviendo. Todo eso genera lo que llamamos un estado modificado, un estado alterado de conciencia, y hace que toda nuestra parte energética, que finalmente si estamos vivos es porque hay energía habitando nuestro cuerpo, esa parte energética se manifieste o con cargas o con descargas. Eso es cada vez más frecuente. Es Antonio Laseras, en vivo, y vos con tu consulta, adelante. Mi consulta para Antonio es por qué tuve apariciones de una niña en diferentes puntos de la ciudad. No sé si será la misma niña o no, pero me la he topado como tres veces, más o menos. Apariciones de una niña en distintos puntos de la ciudad, dice Antonio. Sí, lo que no me queda claro es si son apariciones fantasmagóricas, o si está diciendo, bueno, me ha tocado encontrarme con la misma persona, que es una niña, en distintos lugares de la ciudad, alguien que yo no conozco, y esto llama la atención. Si fuera esto último, es lo que Jung llamó coincidencias significativas. Hay alguna razón, pero esa razón nos pasa desapercibida, no la conocemos. Ahora, si hubiera sido una cuestión fantasmagórica, bueno, ahí hay una señal también de algo que solo con estos datos no podemos determinar. Y uno más, Antonio, para vos, para cerrar esta noche de jueves. Hola, tengo una consulta. Cada vez que yo me acuesto a dormir a cierta hora de la madrugada, termino soñando como que alguien me ahorca. Me ahogo y hasta que no grito, despierto gritando. Quiero saber qué es. Qué mal momento, Antonio. Sí, me parece que es un tema que convendría hablar con el médico, o con el psicólogo, si es que está en relación con algún psicólogo, y si no con el médico, porque cuando es siempre a la misma hora y esa sensación de ahogo pareciera tener que ver con alguna situación emocional que la persona está viviendo, alguna situación emotiva, y que como no se resuelve, así como le ocurre a algunos que bueno, a determinada hora me despierto y ya no puedo dormir. ¿Y por qué? Bueno, algo está pasando, pero esto no está en el campo de lo paranormal ni de lo parapsicológico, sino más bien de lo médico y de lo psicológico.
Señoras y señores, el maestro Antonio Las Heras en vivo en una noche más de Consultorio con Vos. Como siempre, un éxito rotundo. Volveremos a escucharnos la semana que viene. Tienen 7 días para enviar sus consultas, pero también se pueden conectar directamente con vos, Antonio. Por supuesto, a través de Twitter, @LasHerasAntonio, o en mi Instagram, que es @LasHeras1, Facebook, Antonio Las Heras, y en mi página web van a encontrar inclusive mi email, porque a veces me tienen que explicar cosas largas, extensas, necesitan una consulta privada personal. Bueno, todos esos datos están en mi web, que es www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com. Antonio, como siempre, este aplauso y este abrazo para vos. Nos escuchamos el próximo jueves. Claro que sí. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo para vos también. El maestro Antonio Las Heras en la verdadera trasnoche paranormal. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. Hoy no pegamos un ojo. Qué miedito. Trasnoche paranormal. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral trasnoche paranormal. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro. Suban el volumen. Si quieren tomar el link de los 5 meses, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. En mi cuenta de Instagram, en @HéctorLocutorOK, pueden ver el video de las hamacas y de la foto con el perro y la entidad. Todo está en mi Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Si quieren salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3. En mi cuenta de Twitter también les dejé fijado un tweet para los que me quieran ayudar. Se meten ahora en @HéctorLocutor y me dan una mano. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, digan presente todos los que estén en Radio Concepto. Si estás escuchándonos por el 95.5 en tu dial, mandame un video al WhatsApp 11-27-84-107-3. Quiero ver tu ritual. Mandame tu video, mostrame que estás sintonizando 95.5 Radio Concepto o alguna de las repetidoras en toda la Argentina. Mandame tu video al WhatsApp 11-27-84-107-3. Si estás en Bebana Radio, mandame tu video también. Mostrame que nos escuchás por Bebana Radio. Si estás en YouTube con el Smart TV mirándonos, mandame tu video al WhatsApp al 11-27-84-107-3. Historia Central Retro en el aire. Esta es la historia real de los profetas de Trelew. En primera persona. Mi nombre es Enrique Reyes y soy médico psiquiatra. Trabajé bastante tiempo como particular, hospitales y clínicas generales. Pero lo que te vengo a contar hoy me ocurrió en el Hospital Neuropsiquiátrico Waldkolf de Trelew. Fue fundado por el médico psiquiatra galés Jan Waldkolf en 1923 para atender a la incipiente población local. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes, entre ellos el mismo Jan Waldkolf, llegado 20 años antes a nuestro país, hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población. Durante los primeros años, solo atendió el mismo Waldkolf, junto a no más de 2 médicos residentes. Pero con los años, se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la Patagonia. Llegué a Waldkolf en 1984, a mis 27 años, desde Banfield. Hoy, a mis 63, no puedo creer lo que hice. Pero fui recién recibido hasta Trelew, sin recomendaciones y sin conocer a nadie. Ni siquiera había ido más al sur de Mar del Plata, ni siquiera hice el viaje a Bariloche al terminar la secundaria, porque me tocó la colimba en el 75. Fui determinado, como si el mismísimo destino me dictaminase que trabajaría en el Waldkolf. Y así fue. Presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías y fui aceptado al instante.
A los 3 meses, mi novia Banfilenia fue a vivir a Trelew conmigo. A fines de 1985, ya éramos padres. Trabajar y vivir allí fue toda una experiencia. Los hechos a los que me voy a referir comenzaron el 14 de mayo de 1989. Nunca me voy a olvidar de esa fecha. Yo había ido a votar temprano para luego ir a trabajar. Estaba haciendo al mediodía la ronda en el Walgoff cuando, al ir a ver cómo estaba respondiendo a la nueva medicación uno de mis pacientes, Alberto Gutiérrez, ocurrió el primero de los hechos que quisiera contarles. Era un hombre que presentaba un delirio muy especial, el síndrome de Cotard, que hace que la persona que lo sufre piense que realmente está muerto, por lo que hasta ve cómo su cuerpo se está pudriendo y llegan a dejar de alimentarse, pues su cuerpo ya no lo necesita. Creen que están difuntos. Estaba haciéndole las preguntas del rigor a Alberto, que últimamente venía mejorando, sobre sus sensaciones al tomar este medicamento nuevo, cuando me miró como nunca, como si estuviese desesperado. ¿Sabe, doctor, lo que empieza hoy? ¿Sabe qué va a pasar? Yo no entendía nada al principio, pero luego recordé que venía desde hacía un tiempo diciendo que había que prepararse para lo que venía, que los demonios del más allá se lo habían dicho. Le pregunté entonces qué es lo que iba a comenzar. Reyes, hoy gana Menem. Va a morir gente. Habrá atentados. Bombas. Acuérdese lo que le digo. Los demonios me lo dijeron. Yo ya estoy muerto. Y lo peor, que el cuerpo aún se queda. Y voy a tener que ver alguno de estos desastres. Ah, me olvidaba. Usted prepara el champagne. Que se viene el primogénito. Traté de tranquilizarlo y le cambié la medicación por otra más potente. Creí en el momento que estaba en el peor de sus delirios. Alberto Gutiérrez murió, esta vez de verdad, en Navidad de 1994. Vio por la tele, como el resto de nosotros, el atentado a la embajada de Israel y la AMIA. Por suerte no vio el resto, pero sí pudo ver cómo me convertía en padre 10 meses después, en febrero de 1990, cuando nació mi hijo Nicolás. Lo primero, no sé cómo pudo saberlo. Algunas condiciones mentales son extrañas, pero ¿cómo pudo saberlo de mi paternidad? Jamás hablé de mi vida privada con mis pacientes, una regla de oro. En fin, ninguna de las dos cosas a las que les pegó era menos impresionante que la otra. Otro paciente que tenía a mi cargo era José Carci. Sufría de delirios místicos. Estos no son particularmente peligrosos en su etapa leve, pero en su caso, él estaba judicializado porque aseguraba ser el cuarto profeta, siguiendo la línea de Moisés, Jesús y Mahoma, y había prendido fuego iglesias y sinagogas porque, según él, tergiversaban la voz de Dios, que le hablaba directamente a él y le pedía que lo hiciera. Por suerte no había mezquitas, porque hubieran ardido también por sus manos. El 15 de enero de 1990, yo estaba haciendo las rondas de rutina, chequeando cómo estaba cada interno. Más que nada, quería ver cómo estaba el Vasco Errandonea, un paciente que cursaba un cáncer terminal. En el camino de uno de los pasillos, me crucé con José Carci. No sé por qué, pero bajo la luz de los tubos fluorescentes, rodeado de paredes blancas recién pintadas y su cara de iluminado, me dio algo de miedo tener que rodearlo. Lo saludé a la distancia mientras caminaba y él hizo lo mismo. No se movía de donde estaba. Cuando fui a pasar por su costado izquierdo, él me tomó del antebrazo, me miró fijamente y me dijo: Reyes, el comienzo está cerca. No olvide que hay tiempo de sembrar y también de cosechar. Pero será complicado. Todo inicio es complejo. José me tomó de los dos brazos y siguió diciendo: debe irse de aquí. Vaya a su casa. Su mujer lo necesita y Nicolás, su más preciado regalo, también. Váyase. Váyase. 2 enfermeros vinieron corriendo y me soltaron de él. No pude llegar a ver al Vasco Errandonea. Cuando estaba por entrar a su cuarto, me vino a avisar uno de aquellos 2 enfermeros que había llamado de la clínica que mi mujer estaba por dar a luz. Salí corriendo. El parto fue complicado. Mi esposa tenía el canal de parto estrecho. No se dilató lo suficiente y Nicolás tardó en nacer. Cuando salió, estaba a su lado,
Se lo llevaron rápido. No pude verlo, ni su madre abrazarlo, ni bien nació. Por suerte estuvo bien en un rato y lo pudimos tener con nosotros. Era imposible que este enfermo supiera que yo tenía una relación, menos aún que esperaba un hijo y que ya estaba por nacer. Todos los trabajadores del Waldorf me negaron rotundamente que se lo hubieran contado. Y les creí, porque nadie lo soportaba a José, ni siquiera los otros pacientes. 2 meses después, ocurrió el hecho más impresionante de todos. El vasco Errandonea ya estaba en las últimas. Él me había caído siempre bien. Era buen tipo. Estaba internado por reiterados intentos de suicidio y nunca presentó recuperación alguna, por lo que su estadía fue casi eterna. Y lo peor es que pasaría sus últimos días encerrado, logrando por una enfermedad lo que intentó varias veces por sus propias manos. Pero esta vez, él no quería morir. No así. Tenía cáncer de pulmón y le había hecho metástasis por casi todo el cuerpo. Su muerte era cuestión de tiempo. Esa noche, el 26 de marzo de 1990, yo estaba sentado junto al vasco, hablándole de las preparaciones que estaba haciendo Bilardo para el Mundial de Italia. Le decía que me parecía que esta vez tampoco se nos escapaba el Mundial. Y él se reía. Los alemanes están mejor, Enrique. Y los árbitros son todos bomberos. En el momento me pareció simplemente una apreciación futbolística, pero ya estaba comenzando lo que se daría luego. Seguimos charlando y en un momento el vasco me tomó de la muñeca derecha. Su mano ardía, estaba como un fierro caliente. Me miró a los ojos y me dijo: todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Todo ocurrió siempre y siempre vuelve a pasar. Tenés que evitarlo, Enrique, el nene, tu pibe. No va a pasar los 20. No le va a pasar como a mí. Es evitable. Él no tiene que morir tan joven. Tiene que llegar a viejo y enterrarte a vos. No vos a él. Lo tranquilicé con palabras y le quité la mano. Le abrí más la vía para que bajase el calmante, para que se durmiera rápido. No pasaron 5 minutos antes de que ocurriera. Al salir, vi mi muñeca. Tenía marcada su mano, como una quemadura. Era imposible, pero allí estaba. En 1991 me fui del Waldorf y Trelew. Nos volvimos con mi esposa a Banfield. Mis viejos y mis suegros estaban felices de tener a Nicolás más cerca de ellos. Me puse allí un consultorio. Ya no quería saber nada más de neuropsiquiátricos. El 11 de noviembre de 2009 me llamaron del hospital de clínicas. Mi hijo, que estaba estudiando medicina, había sido embestido por un colectivo en Uriburu y Córdoba. Y llegó muerto al hospital. No lograron reanimarlo. Tenía 19 años. Con Camila quedamos devastados. Nuestro único hijo había muerto. Como lo había profetizado el vasco, no llegó a los 20 años. Yo no sé si quienes pierden la cordura son ocupados por fuerzas del más allá, como decían Alberto Gutiérrez, José Carci, o que la muerte termina hablando a través de ellos, como con el vasco Errandonea. Quizás sean ambas cosas. De lo que sí estoy seguro es que algo que no vemos ni es de este mundo ocupa sus bocas a veces y nos profetizan. Yo no quiero saber del futuro, ni del pasado, ni del presente. Yo solo quiero que Nicolás, mi hijo, vuelva, pero sé que eso es imposible. Lo único que sé, y que es posible, es que hay que escuchar a los locos. Cada vez que un loco te hable, hay un mensaje muy importante que vos tenés que escuchar. Esta historia es real. Real, real, real. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Hola, doctor, buenas tardes.
soy metalúrgico y por una cuestión de horario siempre te escucho a través de Spotify. Siempre estoy compartiendo las cosas, así que un montón de compañeros también prendidos en Bebana. Mi historia tiene mucho que ver con lo que contó Majo el día lunes con respecto a la brujería. Tal cual el proceso que ella explicó, el tema de las ampollas, que se hicieron llagas, tuve el mismo proceso. Fue desde la mitad del antebrazo hacia abajo, hacia las palmas de las manos. Yo no podía abrir de forma total la mano porque se me pegaban las ampollas de lo que supuraba de forma constante y se me pegaban los dedos. Fue brujería, fui al médico, fui al Hospital Bocalandro de San Martín. Me atendieron 4 especialistas de piel y 2 dermatólogos a punto de jubilarse. Biopsia de por medio, análisis de sangre, análisis de orina, saturación pulmonar por una cuestión de descartar cualquier tipo de alergias. Y la verdad que uno de los médicos me apartó. Yo estoy hablando de 2017 más o menos fue. Cerca de las vísperas de las fiestas. Me llevó a un costado y me dijo que nunca había analizado a alguien tan sano como yo. Hoy en día tengo 28 años, siempre hice deporte, no consumo alcohol, tengo una vida sana y saturación pulmonar 98%, ninguna alergia declarada, bien de glóbulos rojos, blancos, ninguna infección en la orina. Así que él mismo me mandó a que vaya una curandera. Por mis medios contacté a alguien que estaba en ese tipo de cosas. Y me dijo que era una maldad que me habían hecho, que en ese momento salía alrededor de 15.000 pesos, o sea, 2017 estoy hablando, 15.000 pesos, un montón de plata, que lo hicieron con una intención de parar mi... O sea, yo estaba en una etapa buena, estaba en pareja, en familia, estaba medianamente armándome económicamente con negocios, armando mi casa, construyendo, y que era para ponerme un freno al yo a ser muy trabajador. Llego a trabajar 15, 17 horas por día, por eso en las manos, una cuestión de guantes para que yo no trabaje. Bueno, por medio de una descripción, yo tenía idea de quién pudo haber sido. La curandera me dijo si yo sabía quién era. Yo le dije que tengo una sospecha. Me dijo quién era. Y yo le contesté a esa pregunta que mi mamá. Yo desde los 15 años que no tengo relación con mi mamá y tengo hijos y no los conoce por cuestiones familiares. Me alejé de los 15 años en adelante de mi familia. Mi mamá siempre tuvo ese recelo conmigo. Y la señora anotó en una hoja de papel una descripción. Luego volvió a la habitación y me dijo, dame una descripción de tu mamá. Bueno, es así, 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 así. Me muestra la hoja y era la descripción que ella había visto. O sea, que ella había escrito a mano alzada 5 minutos antes que yo le diga. Es la descripción de mi mamá. Me dijo que había hecho un sacrificio de un cuadrúpedo, que fue lo que más me impactó. Es un sacrificio de un animal con una foto mía en un cementerio. Y como dijo Majo, tuve que hacer un ritual de perdón. O sea, por una cuestión de naturaleza o de lógica, no ando por el mundo haciendo lo mismo. Lo único que quería era curarme. Y la curandera me dijo que no había otra cosa que hacer que lo mismo, que devolvérselo. La familia de mi mujer en ese entonces eran muy creyentes y fui a la iglesia. Pero claramente la medicina no me dio una solución. Ya me metí más a lo espiritual. No soy escéptico, siempre tuve mucho respeto a cualquier tipo de religión. He pasado un montón de cosas paranormales, pero creo que esta es una de las más fuertes. Fui a la iglesia y en el momento de que piso un pie adentro de la iglesia era insostenible el olor a muerto, olor a podrido que me salían de las manos era insoportable. Yo era verano, diciembre, mediados de diciembre y andaba con las manos vendadas, siendo consciente de que cuando me las quiera sacar me iba a lastimar todo porque al supurar se secaba. Cada vez que yo me sacaba las vendas me lastimaba más, pero me daba vergüenza andar con las manos así. Y le hacían oración y parecía que se me estaban prendiendo fuego a las manos.
Bueno, esta curandera me dijo que había de hacer lo mismo, que ella no me cobraba ni un solo peso. Y me dio una lista de materiales que necesitaba, cuadrúpedos, velones, etcétera, cosas que yo claramente no entendía nada. O sea, si no sabía qué comprar y si faltaba algo, cómo sustentar eso, cómo reemplazarlo. Así que la misma curandera lo hizo y fue al cementerio, hizo el ritual. Y a las 2 semanas no tenía absolutamente nada en las manos. Es creer o reventar. Pero la brujería existe y en forma que ni siquiera nos imaginamos. Al tiempo de la consecuencia, el hijo de mi mamá, o sea, mi hermano más chico, que yo no tengo relación, no lo conozco, al tiempo le volvió, según la curandera, le iba a volver, y le volvió en forma de maldad al hijo de ellos. 14 puntos en la cara, le hizo un perro. Trasnoche paranormal. Piel de gallina con esta historia. Como con lo que pasó con Majo. Este hombre nombraba a Majo. Hace un rato hablaba con ella. Escuchen lo que pasó. Ya lo pude cortar de la cinta testigo recién mientras iba a la historia central. Que era un señor ya mayor, con una gorra, un traje de época, y que según comentan, era quien vivía y cuidaba a estas monjitas. ¿Ustedes escuchan que hay un gruñido como de un perro cuando está hablando Majo? Que era un señor ya mayor, con una gorra, un traje de época. Ahí. Y que según comentan, era quien vivía y cuidaba a estas monjitas. Bueno, me dijo que estaba sola, que no había ningún perro ni nada, y yo escucho un gruñido. Que era un señor ya mayor, con una gorra, un traje de época. Y que según comentan, era quien vivía y cuidaba a estas monjitas. Vos escuchás lo mismo que yo, ¿no? 11-27-84-107-3. ¿Escuchás el gruñido? Que era un señor ya mayor, con una gorra, un traje de época, y que según comentan, era quien vivía y cuidaba a estas monjitas. Ahí corté el audio más lento. Con una gorra, un traje de época. Bueno. Y qué semana que cerramos. Haber vuelto al formato original trajo todo lo original del programa. Gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Empezamos a cerrar la super trasnoche paranormal de jueves. Mañana es viernes, no salimos al aire por Radio Concepto. Un saludo a Daniel Cede, a Leandro y a todo el equipo. Mañana programa musical en Concepto. Mañana maratón de historias aquí en Bebana Radio. Yo voy a descansar, me lo merezco, ¿no? Gracias. El lunes volvemos en vivo con la trasnoche. El domingo a la noche voy a grabar charlas. Si quieren que los llame por teléfono el domingo a la noche, mándame ahora un WhatsApp. Héctor, llámame el domingo. Más o menos 11:30 de la noche, por ahí lo llamo. 11-27-84-107-3. Mándame ahora un WhatsApp, así ya te agendo para llamarte el domingo y me contás en vivo tu historia paranormal. Cerramos la semana. Me pueden acompañar ahora en Canal 26, Trasnoche 26. O se pueden quedar con el bonus aquí en Concepto y aquí en Bebana. Como vengo haciendo, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por hacer el programa conmigo, por acompañarme, por bancarme, por quererme, porque todo es recíproco, sépanlo. Yo sé que lo saben, yo sé que lo saben. Por eso me gusta agradecerle a Samira, que está de la primera hora, a Víctor, a Meche, agradecerle a Lolita, a Dani Yacusa, a Darío Morrison, gracias Eric Insaurralde, gracias Ariel Arga, gracias Valentina, gracias Natalia, gracias Martín Moriones, gracias Javier Corigliano, gracias Yami Esmay, gracias Sergio Gago, gracias Aguspirra, gracias Solari, gracias Ariel Gauna, gracias Lucía Fabiana, Francisco País, gracias Roxana Masur, gracias Rubén Consolazione, gracias Sergio, gracias Antonio Sillita, gracias a cada uno de nuestros oyentes, Maxi Alarcón, José Luis D'Amico, gracias totales, Ali Azul, gracias Henry, gracias Jime Ferreira, gracias a vos que estás en vivo con nosotros, gracias L. Gutkowski desde Castelar, gracias Emanuel, gracias Globalización, gracias por estar siempre, Agustín Leiva, Alejandro Biocchi,
Gracias Danilo Conde. Gracias Lulu Pepa 88. Gracias por hacer el programa conmigo, Cristian González. Agate Levian Pole. Gracias. Tinta Hachi. Gracias Eliana La Brujita. Gracias Miriam Arcerito. Gracias. 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 De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido, que quiero suscribir. La noche paranormal. Jonathan desde Villa Domenico, Avellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche paranormal. En dúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico.